Come on, please. So, hi everybody. We have just put together a movie that we want to show you. So I just will say a few notes so that you understand a bit better what it's about. We are a group from Barcelona. We are called XNet. And since 2008, we organize a free Libre cultural forum in Barcelona. It's an international gather, and during 3 days, we try to put together the proposal from the civil society to protect the right to share, the rights in internet and internet itself. After this 3 day, we every year produce some recommendation and tools for the civil society and also to lobby the political power. And they are tools, normally they are widely used in Spain, but also in Europe. So it's all the document that we produce, you can find it in the site fcforum.net. So it's quite a serious event, but just to start it, every year we do a very, very frivolous show, a ceremony that we call the Oscar, and this is what we want to show you tonight. So the Oscar, the idea of the Oscar is to do an event very popular to dismantle the argument that the propaganda of the copyright industry use to convince the public opinion. So we try to really, the idea of the Oscar is to reach the mainstream, to reach the people that are maybe not expert on the topics of copyright or expert in the topics of internet. And so that they can, after that, participate to the Free Culture Forum, and also in general, they can. We want to empower people that they have the impression that the internet is their own thing, is not a specialist matter. So we also think that it's very urgent that this issue go to the general audience. Because we think that this idea on the control of sharing, it's of course, as we all know, a door to enter in the war to the control of the whole internet. And the artists are being used as an excuse to reach this large audience, and so we have to react on this idea. So the Oscar you will see is a show, it's very funny and nice show, and it want to show the nonsense inside of the copyright laws, and also a new way for create and distribution culture, distribute culture. So these are the topics that they are shown in the Oscar. I think that's it. You'll see it's not competitive, it's just we just mention categories, but there is not at all an idea of competition. We mention categories like music, literature, even sport, cooking, etc., etc. And so and we try to translate the fun aspect of the nonsense inside of the copyright law. Just the idea that we want to bring to the people is to enjoy it, just before we start the work of the FC Forum. The idea is that for everybody to enjoy, because our idea is that without joy and rage, there cannot be empowerment, and without empowerment, there cannot be rebellion. So this idea of joy that the system really tried to take off from us, it's really important for us in the fight, even also in the Indignado movements, etc. So, I think we can start with the movie. I just want to say a little more thing. There is several mentions to SGAE. SGAE is the main collecting society in Spain, the equivalent of GEMA. So all the time when you see SGAE, it refers to the collecting society. This type of event have made that in Spain there is a very high consciousness in the civil society of the importance of internet, so much that our law against the internet, the censorship law that our government had proposed
2 years ago, received 200,000 signatures in the first 2 days against it. And they are trying to pass this law already since 2 years, and they couldn't succeed yet. We have put in jail this year all the director of the SGAE, the main collecting society. Was not us, was a civil society really prepared. So this is a bit what is all this about. So please enjoy. A 3 días dedicados a lo que Internet ha hecho por nosotros y a lo que nosotros podemos hacer por Internet. 3 días dedicados a la cultura del crear y compartir. 3 días dedicados al Internet que nos permite organizarnos y ganar. Señoras y señores, bienvenidos a todos y a todas a esta nit de Oscars. ¡Comencemos! Bien, a diario en todos los países se intentan promulgar leyes que capan Internet, como por ejemplo la ley Sinde, que bien conocemos. Leyes que tratan de criminalizar a quienes comparten. Sin embargo, el intercambio prolifera imparable y decenas de millones de personas que somos todos compartimos en Internet, aunque se intente decir que somos criminales. Para la categoría Grandes Herramientas Humanas, a un gran perseguido, el P2P o las redes de intercambio de archivos. Nos hablan los protagonistas de la expedición Xelios 2009. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Sí, te escucho! Te escucho, esto es impresionante, estamos viendo ahora mismo, es un anillo precioso. Vamos a pasar de esta fase a la siguiente en breves segundos, no sé si podéis verlo, es algo indescriptible. Nos dimos cuenta del interés que despertaba haciendo muy poca publicidad, el marketing viral, el boca a boca, publicándolo en algún blog, en el Meneame, en algunos de estos sitios de internet colaborativos, y obteníamos una respuesta de miles, de cientos de miles de personas que se conectaban y había un problema tecnológico, un problema de ingeniería a resolver, y es cómo hacer que ese servidor pudiera responder ante tal demanda. Entonces, en nuestra línea de investigación es la retransmisión multimedia por P2P, tecnología P2P. Todo el material se va a ir colocando en la red con licencia Creative Commons, porque lo que queremos es que haya la máxima divulgación y que cualquier medio de comunicación pueda utilizar nuestro contenido para dar a conocer esta exposición. Son libres y cualquiera puede usarlas y beneficiarse de las investigaciones llevadas a cabo, porque ni Hollywood, ni Ice Age, ni SREC igualan la capacidad de inteligencia compartida a disposición de quien quiera utilizarla. En la categoría de animación, premiamos la Blender Foundation.
no todo puede ser diversión. Estamos aquí reunidos para tomar decisiones históricas. Y por eso, y para mandar un mensaje tranquilizador a nuestra clase dirigente, que seguramente nos estará escuchando con mucho interés y atención, vamos a realizar ahora todos juntos aquí en el Apolo un gran ejercicio de democracia. Nos valdría recordar, señores, que la democracia representativa, o como nos gusta más llamarla, participativa, se rige por la hegemonía de la mayor de las minorías sobre la gran mayoría de las minorías. Y considera, señores, la diferencia un elemento preocupante. ¿Todo el mundo se ve? Es importante que todo el mundo se vea. Su voto tiene que quedar reflejado en las cámaras. Perfecto. Estos de aquí también se ven. Cuestionario sobre propiedad inmaterial. Todo lo que van a ver y oír es absolutamente cierto, por increíble que parezca. Pregunta número 1. Considerando que los derechos de autor de una canción se los lleva casi siempre una multinacional discográfica y no el autor, ¿deberían los directivos de las empresas discográficas por lo menos saber cantar? Sí. Si bemol. Sí, al menos algo en la ducha. No, por favor, ya tenemos suficiente con lo que nos venden. ¿Pueden ustedes votar? Adelante. Hacia la cámara, por favor. Por favor. ¿Deberían o no deberían saber cantar los directivos? Elijan uno de los colores que lleven el módulo. ¿Tenemos el resultado? Tenemos el resultado. Un 45% a favor de la opción roja. Muy no, bien, por favor. Pueden bajar las manos. Ahora, díganos, ¿cuál de estos delitos sería más castigado por el Código Penal según la interpretación de la industria cultural? Pedro y Susana van a un colegio y distribuyen entre los alumnos de preescolar copias de películas educativas protegidas con copyright que se han bajado ellos mismos de internet. Pedro y Susana van a un colegio y distribuyen entre los alumnos de preescolar películas pornográficas protagonizadas y realizadas por ellos mismos. Pedro, Susana y algunos padres del colegio participan en una riña tumultuosa utilizando medios o instrumentos que pueden poner en peligro sus vidas. Mientras tanto, una mamá decide que prefiere el disco original de las películas educativas y va al Corte Inglés a hurtarlo. La misma señora, para no hacer dos viajes, se lleva del Corte Inglés unos 50 DVDs por valor global de 1.000 euros. De regreso a la oficina, Pedro y Susana dejan una jeringuilla de sida infectada en el patio del colegio. Pedro, aprovechando su superioridad jerárquica en el trabajo, acosa sexualmente a Susana. ¿Pueden ustedes votar? Aquí hay muchas opciones, no tenemos tantas respuestas. Reagrupen un poco las opciones. Módulos. O hagan un poco lo que puedan, ¿eh? Voten 3, 4, 8 opciones. Perfecto. ¿Qué delito es el más castigado? ¿Qué delito es el más castigado? ¿Lo tenemos? ¿El resultado? Lo tenemos. 101% a favor de la opción amarilla. Esto es un hecho, señoras y señores. Obviamente, copiar es el delito más castigado. Y con esta pregunta damos por acabado el cuestionario. Ahora, como resultado del escrutinio que hemos realizado, esto que van a ver es lo que pasa. La lucha contra la piratería continúa. Se han efectuado redadas en todo el estado. Canciones infantiles para parvularios. Las bodas, bautizos y comuniones. El cumpleaños feliz en todos los idiomas. Cánticos futbolísticos, oe, oe. Según informan los cuerpos de seguridad, la mayor parte del material incautado corresponde a copias no autorizadas de obras protegidas con copyright. Entre ellas se encuentran chistes, apuntes para selectividad y refranes populares. Desarticulado en Zaragoza un peligroso grupúsculo internacional de piratería gastronómica que compartía ilegalmente recetas de cocina registradas por empresas de la industria alimentaria. Los miembros de esta banda, de entre 40 y 75 años, utilizaban como tapadera la actividad de amas de casa. Gracias a la intervención de llamadas telefónicas, la policía ha podido detener una cuarentena de personas. Una de las cabecillas, Elena Santalla, sospechosa de difundir ilegalmente en Alemania la fideuá valenciana, recientemente registrada por la empresa Starlux, ha sido detenida cuando se disponía a elaborar bacalao al pilpil, receta propiedad de la empresa Pescanova. Una señora que no se mete con nadie y viene la policía y se la lleva. No hay derecho. Sí, una vez me dio una receta y estaba muy buena. Venga, abuela, hasta luego. Desde la entrada en vigor de la nueva ley de la sociedad de la información, conocida también como ley Mordaza, varios portales web gestionados clandestinamente por la Santalla habían sido cerrados. Las detenidas han pasado ya a disposición judicial. Macabro suceso en Cornellà de Llobregat. El día más feliz de su vida acabó en tragedia. Juan García, 32 años, y Vanessa Jiménez, 29, celebraban su boda en el salón de banquetes Cecilio ante 200 invitados. Encargado de recaudar el canon correspondiente al uso del repertorio musical en bodas y bautizos, Teddy Cobos se presentó en la celebración. La multitud, al verse privada de la música, se abalanzó sobre él.
cogían a alguien y lo manteaban. Esto también es normal, se hacen muchas bodas, pero cuando me alarmé del todo es cuando vi cómo lo lanzaban contra el techo, pero contra el techo que rompía las placas de yeso. El forcejeo acabó en brutal paliza. Los familiares, conmocionados, reclaman justicia. Era una persona que se llevaba bien con todo el mundo. Le gustaba la música en general. Accidente laboral, eso no es un accidente laboral. Cobos deja mujer y dos hijos en edad escolar. Con más de 200 vídeos en la red, ha superado los 10 millones de visitas, a razón de 18.000 visionados diarios. Para la categoría millones de visitas, el mejor y más popular videobloguero gastronómico. Señoras y señores, con todos ustedes, Xaber Alloé, el cocinero fiel. Es un poco de patilla esto de celebrar con una tortilla, ¿no? Bueno, es un poco de patilla, pero es que, como bien sabes, desde hace 3 años yo subo una receta en mi videoblog a la semana. La primera fue la tortilla de patata y por eso es una buena manera de celebrarlo. Y gracias a todos los comentarios y sobre todo a las experiencias que se han desarrollado alrededor del blog, pues he aprendido a cocinar. Y uno llega a la conclusión de que compartiendo una pasión se genera conocimiento. Bueno, y entonces hoy aquí, ¿qué podríamos compartir? Yo creo que podríamos hacer una tortilla colaborativa. ¿Necesitas que te digamos qué ingredientes tiene una tortilla de patatas? Venga, chicos, huevos, muy bien. Huevos, momento, vamos por partes, huevos. Ahí tenemos los huevos, ¿qué más? Cebolla, estoy oyendo cebolla a la una. Cebolla, súper bien. Aceite, sal. ¿Cuántas patatas por huevo? Dos por ahí, dos a uno. Dos a uno. Ahora, ¿cómo cortamos la patata? ¿A cubos o a láminas? A láminas. ¿A láminas? Desde aquí se ha oído clarísimo, ¿no? A láminas. Pues fácil. Yo la verdad es que con la tortillita me ha entrado como una cañita, ¿no? Algo de cervecita, ¿no? Un poquito de tortilla de patata, cañita de cerveza. Y es que, no, un momento, porque es que hay gente que continúa pensando que cultura libre es cultura gratis. O sea, seguro que todos hemos oído esta tontería pues como más de una vez, ¿no? De esta confusión inglesa viene el eslogan de 1996, free as in freedom, not as in free beer. O sea, libre como en libertad, no como en cerveza gratis. Y para que quede más claro, vamos a repartir unas free beer. ¿Os parece? ¿Sí, chicos? Claro, ¿no? Es que así queda como claro del todo. Estas free beer no solo son free porque os las damos gratis, for free. Son free también porque su receta es de código abierto. Es decir, que os las podéis hacer vosotros en vuestra casa. Pero al estar free, es decir, ser de código abierto, no significa que no se tenga que pagar. O sea, hoy os las damos for free porque nosotros os las damos for free. Es decir, I'm free, yo soy libre, ellas gratis. Estamos repartiendo cerveza gratis, no Agnes gratis. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, si a alguien no le queda claro esto, que no beba la cerveza y que preste un poquito más de atención. Para la categoría danza, recordamos con gran respeto a un gran maestro de la danza contemporánea. Merce Cunningham. Four hour train trip. Siempre he tenido dificultad con la noción de copyright. Aunque entiendo que haya que proteger el trabajo de los artistas, creo profundamente que lo que se crea es un regalo. Regalos que una vez que se dan, ya no pueden tener dueño. Quizás sea un deseo naif, pero tengo esperanzas en llegar a un mundo donde la noción de copyright sea otra vez dejada atrás para algo más humano que sea más representativo de la generosidad de la creatividad. Para la categoría danza, Accra Camp Dance Company. Voy a utilizar una música ahora que tiene más de 95 años. Y entonces está fuera del alcance de la propiedad. Y entonces
adelante vosotros hoy yo quiero presentarme como Dios me ha hecho, sin artificio, y también haciendo algo que yo he hecho en televisión, pero por la cual las GAE nunca me ha pagado. Y no me han pagado porque me han dicho, pero señor Bassi, esto no es un texto, esto no es una música, esto es una cosa de payaso, una provocación, esto no merece un derecho de autor. Entonces, los voy a enseñar a ver si esto merece el título de una obra de arte. Es el alimento de los dioses, algo que ha hecho soñar a toda la humanidad desde los tiempos neolíticos, la miel. Cuando llegas a esta situación ya no tienes ni nada a perder. La gente me dice, señor Bassi, pero ¿quién es usted? Y yo contesto, ¿do you believe in angels? Son todos bufones como yo. Gracias. Ya que somos coproductores de Vicky Cristina Barcelona, de coproductor a coproductor, os digo que el cine está fatal, pero fatal, fatal. Y la culpa la tiene el intercambio de archivos, el P2P, evidentemente, claro. Harrison Ford, por ejemplo, ya no puede cobrar 65 millones de euros por película. Y Nicolas Cage, sus 40 millones de euros no los puede cobrar y se ha vuelto a deprimir, pues normal, normal. En la categoría Mercados de Futuro, recibimos a... Con más de 9 millones de descargas y miles de dólares en aportaciones de los usuarios, Vodo representa el éxito y la viabilidad económica de una nueva manera de producir y crear basada en la libre circulación de las obras por la red. Lo que tú quieras oír es el corto más visto del mundo. Ha sido descargado 74 millones de veces. Su director, Guillermo Zapata, en vez de distribuirlo por festivales y televisiones, lo subió directamente a la red con una licencia copyleft. Es el tercer vídeo más visto de la historia de YouTube. Entregamos nuestro siguiente Oscar para la categoría de cine al hombre que ha tenido tanta audiencia como las películas de los viejos Oscars. Ellos son AG8, son la productora que es responsable del hecho que por fin Hollywood haya escuchado las licencias Creative Commons. Entonces, les agradecemos mucho haber venido. Y
Antes de despedirles, nos hemos enterado hoy que es el cumpleaños de David. Y entonces hemos decidido de cantarles todos juntos Happy Birthday. Vamos a cantar todos juntos Happy Birthday a David. Happy Birthday no se puede cantar en un espacio público. A ver, Simona, es que ¿sabes qué pasa? Que Happy Birthday no se puede cantar a no ser que se paguen los correspondientes derechos de autor, que son de la Warner, no sé. ¿De la Warner? De la Warner, sí. La Warner tiene los derechos desde 1934, esto sumado a los 95 años hasta que no queda de dominio público, dan un total de 2030 años. Bueno, el 2030 quiero decir. O sea, dile a David que si quiere volver el 2030 estaremos encantadísimos de cantarle Happy Birthday, pero hoy por hoy no se puede, lo siento. No pasa nada. Una cancioncita, no pasa nada. Pero lo que queríamos saber es, where do you want to go today then? Since... Perdón, pero es que esto tampoco se puede decir en un espacio público, por favor. Simona, no se puede decir esta frase, porque esta frase fue la frase que lanzó Microsoft en la primera publicidad que hicieron a nivel mundial. Sí. Y está hasta el 2079, esta frase, pues como que no se puede. Lo siento mucho. Bueno, sorry, David, I think we have some problem with the freedom of expression. We cannot really... Simona, esta frase es de MacLeod. Bueno, mira. Venga, David, chao, nos vemos. En 1994, un grupo de artistas y activistas italianos, europeos y norteamericanos adoptan una identidad común, Luther Blissett. Su finalidad es provocar un infierno en la industria cultural. Entre otras burlas mediáticas, en 1999 tuvo lugar la aparición más conocida de Luther Blissett, la novela anónima y colectiva Q, que fue publicada en marzo por la editorial Einaudi, una importantísima editorial comercial. Fue un bestseller absoluto, pero tenía algo que nunca se había visto antes en un libro. En la primera página, sí, justo ahí donde van el año de edición y el copyright, llevaba escrito: se autoriza la manipulación, modificación y la reproducción total o parcial de la novela, siempre y cuando sea sin ánimo de lucro. En 1999 el proyecto Blissett finaliza y algunos de sus integrantes forman Woomin. Hoy, aquí, en la categoría de literatura y acompañado a la batería por Francesco Cusa, viene a leernos unas páginas de The New Thing. Woomin. Para la categoría literatura, Alberto Vázquez Figueroa. A partir de ahora, mis novelas se editarán simultáneamente en edición cara, de las llamadas de tapadura, en edición de bolsillo a mitad de precio, podrán descargarse gratuitamente en internet y todos los periódicos o revistas que lo deseen están autorizados a publicarlas, al estilo de las antiguas novelas por entregas, con la diferencia de que en este caso no tendrán obligación de pagarme nada en concepto de derechos de autor. Personalmente prefiero que me lean dos estudiantes, obreros o secretarias en el autobús por 7 euros que un alto ejecutivo en su cómodo despacho por 20. Porque aunque gane menos, si el libro es bueno, esos dos lectores se convertirán en 4 y luego en 8 y resulta evidente que existen muchos más obreros, estudiantes y secretarias que altos ejecutivos. En cuanto al hecho de ofrecerlo gratuitamente en internet, tengo claro que quien lo descargue de la red nunca hubiera comprado mi novela. O sea, que prefiero que me lea. Para la categoría Mercados de Futuro, con 1.600.000 visitas. Hola. Presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento biooptico organizado, de nombre comercial BOOC. BOOC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. BOOC nunca se cuelga, BOOC nunca necesita ser reiniciado. BOOC está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. Duradero y asequible, BOOC está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia BOOC. El cobrador del track.
mucho aplauso, mucha historia, pero tú llevas unos añitos ya intentando cobrar tus tracks, bueno, ¿no? Bueno. A ver, ¿cuándo empezaste? En el 2006 hicimos la banda sonora de una película que se estrenó en festivales, en cine y televisión. Entonces nosotros no somos socios de las GAE, licenciamos nuestras obras en Creative Commons y fuimos a las GAE a pedir nuestros derechos de autor. Un momento. Si no sois socios de las GAE, ¿por qué vais a las GAE a pedir vuestros derechos de autor? Porque las GAE es la única entidad que por mandato legal puede recaudar los derechos de autor. Si tú vas como artista a la televisión, te dirán que no te lo pueden dar. Y por ese mismo mandato legal, las GAE tiene la obligación de repartir los derechos de autor, aunque no seas socio de las GAE. ¿Y cuando os fueron ahí, qué os dijeron? Pues bueno, esto. Hola, mira, que van a hacer la música de una banda sonora. La película se ha pasado por TV3. Entonces, volíem saber cómo pueden hacer para cobrar los derechos de autor. A ver, ¿has fet tu la música? Sí, son cançons meves. Jo no sóc soci de les GAE. Has de registrar tots els temes. Registrar on? I realment, aquí a la societat d'autors, però, amb la partitura i la lletra. Però si, és dir, que he de declarar les cançons als GAE per a poder-les cobrar. Aunque no siga soci. Això ho puc fer, aunque no siga soci de les GAE. Primer no. No. T'he dit que primer t'has de donar d'alta a la societat d'autors. Ah, i si no em dóna d'alta... Si no ets soci no podem fer res, clar. Las GAE tiene acumulados en los últimos 5 años por derechos de autor no repartidos 164,3 millones de euros. Yo no sé mucho de matemáticas, pero si divides son muchos cobradores del track, ¿sí o no? Y las cosas tendrán que cambiar, ¿sí o no? I les coses van a canviar, sí o no? Que estem farts d'aquesta modalitat de perdedors, que estem farts d'aquesta mentalitat de pobres, que hem vingut a guanyar una victòria present cada dia i que per això anem a tindre col·lectius forts. I per a tindre col·lectius forts fan falta individus forts. I per a tindre individus forts fan falta egos del tamany d'una catedral. Per això estimeu-vos, folleu-vos, toqueu-vos i doneu-vos tot l'amor que no vos van saber donar els vostres pares al criar-vos davant de la tele. Esta es la base de datos de las GAE, ya vemos que no sirve para nada, entonces derivaremos cada inspector, vamos a buscar una canción y vais a ver cómo funciona esto. Mira, vemos que está ahí Painted Black, y aparece un sombrerito. Este es el inspector, esa es su gorra. Vale, cuando apretamos en el sombrerito ese lo que vamos a hacer es que vamos a descargarnos esa canción por el torrent. ¿Qué quiere decir esto? Es que derivar, hemos cogido la base de datos de las GAE y lo que hemos hecho ha sido crear un portal de descargas. ACDC, anda que... ¿Sí? ¿La podemos buscar, man? Vale. ¿Alguien tiene alguna otra petición? La buscamos. I Wake to Hell. Bueno, a ver, vale, ok. ¿Otra? Mal, busca Like a Virgin, tío. Like a Virgin. A ver, vale, la podemos ir descargando esta, ¿no? Va. Nosotros os iremos enviando. O sea, que si recibís en algún momento, de aquí al momento X, un archivillo, aceptarlo. Para la categoría Artes Visuales, apartado Pintura, la artista danesa Nadia Plesner pintó Darfurnica, que es este cuadro, con el objetivo de denunciar el trato de los medios de comunicación que daban los medios de comunicación a la masacre de Darfur. Bien, el desencadenante de todo lo que vino después fue este bolso Vuitton que Nadia pintó en los brazos de este niño. Nadia Plesner desde Copenhague. La primera vez que mostré la pintura era en Copenhague. And then I was sued, y entonces recibí una demanda. Louis Vuitton took me to court. Louis Vuitton me llevó a tribunales. And they had a court order put down, so I would have to pay 5,000 euros for each day. Tenía que pagar 5,000 euros cada día que dejaba la pintura colgando en la exposición. So I decided to continue to show. Entonces ella decidió de no quitar la pintura de la exposición, de continuar mostrándola. And I sued them right back. So when we met in court in May this year. Entonces la exposición era en enero, llegaron al tribunal a causa de su demanda en el mes de mayo de este año. Y cuando llegaron al tribunal
Then the fine was 485, entonces, a golpes de 5.000 euros, la multa que ella hubiera tenido que pagar era de 485.000 euros. But I won. Pero ganó. Thank you. Tenemos una imagen que nos ha brindado toda esta historia. Very nice picture that you give to us. Yo creo que muy interesante que son los tribunales juzgando a un cuadro. A ver, aquí está. Eso. Y para la categoría deporte, la Roja Directa. Desde sus inicios, son constantes las denuncias al portal de visionado en directo de deportes. Roja Directa, el portal deportivo, acumula en su haber varios juicios. Os vamos a mostrar un ejemplo de la correspondencia que Roja Directa mantuvo con la cadena mexicana Televisa, con quien también tuvo una serie de altercados. Intercambiaron algunas opiniones hace no mucho tiempo atrás. Estimados señores de Televisa, en primer lugar, les pedimos que entiendan nuestra tardanza en contestarles. Estos días hemos estado muy ocupados intentando comprender su solicitud. El hecho de que una empresa mexicana escriba en inglés a una web mayoritariamente en español nos ha llevado horas de inexplicables razonamientos. Pero oigan, ¿y lo bien que queda todo escrito en inglés? Si es que así, da gusto recibir amenazas legales. Medios online. Un internet libre permite medios libres. Nos acompañan los destacados reporteros del seguidísimo diario online Mundo Today. Y arrancamos con los titulares más relevantes sobre los ciudadanos de a pie en plena debacle monetaria. Rodolfito, con 2 kilos de peso, fue el primer parado español de 2011. Sus padres reconocen que en ningún momento ha mostrado interés en desarrollar su trayectoria laboral. Crean billetes de 0 euros para que los pobres tengan algo de efectivo. La ministra de Economía cree que es fundamental que los pobres tengan algo de efectivo y puedan devolver el cambio cuando se les da limosna, participando así en el juego de la economía y sintiéndose parte de él. Más oportunismo comercial. ESADE ofrece un máster de señor feudal. La involución de los derechos de los trabajadores y de la economía obliga a formar a nuevos empresarios capaces de tratar con firmeza a sus súbditos. Estas propuestas gubernamentales han tenido su contrapartida en el movimiento 15M, que propugna una democracia real, una democracia en 3D y Dolby Surround. En mayo, varios grupos de jóvenes fueron vistos acampando en distintos puntos de la geografía española y protestando enérgicamente por no sé qué de la democracia. El gobierno pidió paciencia y reconoció que es un fenómeno habitual cuando llega el buen tiempo y predijo que se pasaría pronto. A día de hoy parece bastante claro que erró sus cálculos. Del tiempo, mira tu pantalla, habla de las nubes mientras algo calla. El hombre del tiempo guarda un papel con mi nombre en su bolsillo, repite los mismos gestos cada día, no importa dónde, sé lo que esconde. Nada es de verdad. Ni un poco.
Si no estamos alerta, Internet como lo conocemos podría desaparecer para parecerse a una tele privada al estilo Berlusconi. En enero del año 2009, hartos del pillaje, los ciudadanos lanzan un gran concurso popular en Twitter: Molina Pírate. En 140 caracteres piden la dimisión del ministro de Cultura, César Molina, que está regalando el derecho al acceso a la información a multinacionales y empresas privadas. Participan miles de personas. El 19 de marzo, Día del Padre, porque los piratas son los padres, los mejores eslogans aparecen recogidos en este vídeo que recorre la red a lo largo y a lo ancho. El 7 de abril, 19 días después, el ministro César Molina es cesado de sus funciones. Muchas gracias a todos. Porque la cultura existía antes de la industria cultural y seguirá existiendo después. Hoy, un gran maestro, Duquende. Fuerte como si fuerte como el acero, pero su mirada me ha... Este año el premio Grandes Obras de la Cultura Española lo hemos decidido conjuntamente con el Tribunal Supremo de la Comunidad Europea. Entonces, el premio este año para la grande obra de la cultura española va, como no, al Canon Digital que estamos jubilando. Y queremos celebrarlo con las personas que están haciendo posible que esto sea verdad. Y tenemos entre nosotros, frescos como rosas, después de 6 años de lucha cotidiana y jugándose el pellejo, a Ana María Méndez y su abogado Pep Jové. Por, yo diría que una ocasión única, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no solo ha dicho que el canon estaba mal, sino que hay que devolver la pasta. Estamos hablando de casi 1.000 millones de euros. Quería decir a todos, así como consejo, que todos los que tengáis alguna contienda con la entidad SGAI o con cualquier otra entidad de gestión, que estéis manteniendo algún pulso, que os estéis defendiendo, pues que no os pase como a mí, que os preparéis. Estéis muy preparados porque podéis ganar. Gracias. Tenemos que celebrarlo. Y en esta casa, ya sabéis, se celebra con tortilla. ¿Eh? Entonces, Chávez, esa tortilla colectiva. Ese momento. Perdón, señoritos, a ver, me he pensado que este momento es muy, muy bonito. Sí. He pensado que esto iría muy bien. Sí. Pero sobre todo, no me cantéis el Happy Birthday, ¿eh? No. Porque está patentado, ¿ok? Vale. Okay. Lo que queráis, pero. No se preocupe, señorita, que okay. Esto no va de cumpleaños. Mira, vale, hay seis velas, una por cada 10 metros cuadrados que tiene tu tienda y una por cada año que habéis estado ahí rompiendo todo lo que teníais que romper. Una, dos y tres. Mira, ya que estamos aquí en el escenario. A ver, me gustaría... Es que hemos avistado aquí en la sala, ¿eh? Bueno. Un señor que lleva el peinado de guitarra, ¿ok? Sí, sí. A ver, este peinado está patentado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que no se puede utilizar en espacio público, sí. ¿Ok? Sí. Si lo sabía este señor, pues muy bien. Y si no lo sabía, lo siento, pero el desconocimiento de la ley no le exime de su cumplimiento. Señorita, por favor, ¿me da acceso? Tenemos el original de la patente del peinado de guitarra. ¿Vale? El número 4 millones y pico del mayo de 1977 firmado por el señor Smith. Por favor, me da acceso a lo siguiente. Este es el peinado de guitarra.
Teniendo una gran calvicie en el centro de la cabeza, dejamos caer las partes laterales del cabello y dando una gran ondulación tapamos así la parte más afectada por la alopecia. Señorita, por favor, más esquemáticamente, en la patente nos viene esquematizado con la FIG número 1, la FIG número 2 desde otra perspectiva, la FIG número 3 con una perspectiva mucho más interesante. Hay gente que se graba en su habitación, lo sube a la red y recibe millones de visitas. No sé si os acordáis de World Wild West. Categoría millones de audiencia en nuestras habitaciones, recibimos con un fuerte aplauso directamente desde Mantua, Ohio, Brent Simon, el Big Torrent Man. A partir de las 12 del 31 de diciembre del 2010, por todo el mundo se celebra el Public Domain Day. En el primer minuto, después de la medianoche, se pueden escuchar obras por fin libres en dominio público de autores muertos en 1940. Somos muchos los que creemos que 70 años son demasiados. Y hoy, pues la verdad, hoy no nos vamos a esperar. Es que hay cosas que por mucho que las grandes multinacionales quieran lucrarse con ellas durante 50, 70, 100 años, pues ya son de dominio público porque es así, ya es así. Y ahora, señoras y señores, ha llegado uno de los momentos más esperados de la noche. Ha llegado el momento de la ilegalidad sinfónica. Un karaoke masivo de grandes hits de nuestra cultura popular. Vamos a cantar canciones que se han cantado por primera vez hace más de 25 o de 30 años y que han hecho populares personas que ya han muerto. Nosotros hemos intentado contactar con los herederos de estos autores para decirles y darles lo que íbamos a generar cantando las canciones aquí esta noche. Pero las multinacionales, pues, no nos han dado el contacto correspondiente. Por tanto, vamos a cantar estas canciones aquí, todos juntos, como si las cantáramos, pues, no sé, debajo de la ducha, ¿vale? Es decir, sin darle ni un duro a SGAE y a ninguna otra multinacional. Entonces, vamos a hacer esto para reivindicar que la creación se vuelque al dominio público en una generación. ¿Nos parece bien? ¡Sí! Que se alimente a los hijos de los autores. Pues hasta ve, eso es la familia, yo que dios la sangre de la sangre. Pero claro, un momento, porque los nietos ya podrían escribir otra cancioncilla, ¿no? Hombre, sobre todo si son los nietos de la Universal o de la Warner. Cada año hay un muerto famoso que deja algo fundamental a la cultura popular. Los que sepáis bailar, os ponéis aquí delante. A ver, más Michael Jackson es por aquí, por Dios. ¿Algún Michael Jackson por aquí? Yeah. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' heart. Can't stop by me, I spot another night. Happen soon, coming soon. Hey, hey. It's not my girl. She's just a girl. Oye, ¿tú de dónde has salido? ¿Dónde estabas?
Bueno, un aplauso, ¿cómo te llamas? Jules. Jules. Y el otro, espera, Jules, and you? Alex. Alex, Jules, por favor. Porque aprender es copiar e imitar. Porque copiar es la memoria de nuestra época. Porque siempre hem deixat llibres i informació i ho continuarem fent. Perquè els ciutadans ja practiquem l'economia de l'abundància. Porque la escasez solo les beneficia a ellos. Perquè el seu business no és la nostra cultura. Perquè la Inquisició ho va intentar amb la premsa i ara ho intenta amb Internet. Porque Internet es la mejor herramienta de la humanidad y tiene que ser libre como la rueda. Perquè tot el món té dret a curar dignament pel seu treball si així ho desitja. Perquè la cultura existia abans de la indústria cultural i existirà després. Perquè el copyright s'utilitza per censurar. Perquè tots volem ser reconeguts per les nostres habilitats. Perquè la informació solo existe citando. Perquè els pirates no existeixen, els pirates són els pares. Esto de hoy ha sido nuestra respuesta. Quieren recortarles la libertad en nombre de los artistas. Aquí estamos para decir no en mi nombre. Nos vemos en la red. Nos vemos en la calle. Nos vemos en las plazas. Nos vemos en un mundo que forjamos con nuestras propias manos. Porque no hemos terminado. Okay, well, great movie. Are there any questions on the IRC? No, none. Simone, can you come up? Maybe any questions from the people in the room? None? In that case, thank you very much. And that we stay around. We are in the bar or wherever if you want to talk with us. See you later. Okay, thank you.